この収容袋じゃ中身を確認されるか。そうですね。それだと俺が仮病だってバレちゃうから、収容フライのポストに投函してきてほしいんだ。いいですよ。家族宛てですか。うん。俺がここに無事にいるって伝えたいだけなんだ。Unos momentos después. No, God, please, no, 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 no. Las contraindicaciones de no darle me gusta a este video o suscribirse al canal incluyen mareo emocional, diarrea verbal, caída inminente del cabello y del pene. Por tu bienestar, no olvides tampoco hacerle clic a la campanita y compartir este video con todos tus amigas, amigos y amigas. ¿Qué dijo sobre el cabello? El capítulo número 4 de Shingeki no Kyojin, en su última temporada, nos trae muchísima información que conviene ser analizada en determinadas segmentaciones. Por eso hoy te traigo este resumen segmentado en 5 partes. Lo que usted diga, señor cartel. Número 1. Falco, el cartero de la muerte y los planes del señor Kluger. Surprise, motherfucker. 2. El titán martillo y la verdad al fin revelada. 3. Al fin, 10 en 4. Rico. Rico. ¿Qué? 4. Una declaración de amor inadvertida y el adiós a la billetera de reina. 5. Escenas postcréditos, cosas que jamás, pero jamás debes hacer. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! La primera escena de Shingeki no Kyojin anuncia el principio del fin. No creo que Eren, en este caso el señor Kruger, esté escribiendo a los Reyes Magos. Mis queridos amigos, estoy viviendo entre los nativos de la remota y pequeña isla de... Y menos a Santa Claus. Definitivamente, a través de estas cartas, se está gestando una conspiración, un posible golpe de estado. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Y sin querer, nuestro Baby Falco está contribuyendo a esto. Pero, ¿por qué Falco le hace este favor a Eren? Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Después de la programación neurolingüística de superación personal que este le hace, es natural que para Falco, Eren despierte una total confianza. Se ha propuesto superar a Gaby, y gracias a las palabras de Eren comienza a hacerlo. Aún así, no sabe si esto es suficiente para poder ser el nuevo titán acorazado. Esto obviamente no le cae nada bien a Gaby, pero sobre ello hablaremos más tarde. Y en efecto, esta conveniente elipsis nos da a entender que no han sido una, sino varias las cartas que Falco ha enviado por él, y que alguien lo ha visitado. Alguien que le ha dejado un guante y una pelota de béisbol. Dado que si nos damos cuenta, las cartas son intervenidas constantemente, no pudo ser entregado por correspondencia. Aquí viene entonces la pregunta. ¿Es este obsequio una clave importante o solo un detalle sin importancia? Bueno, esto se pone interesante. Recordemos que le han obsequiado, le han traído un guante y una pelota de béisbol. Aquí viene una pregunta muy importante, y lo cierto es que existen varias posibilidades de respuesta, pero solo dos cobran fuerza. La primera, que este sea un simbolismo entregado por los eternos de Paradise como Jin o Eren, que están camuflados. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Y sea un simbolismo que puede estar relacionado con un importante objetivo que esté en la mira de los eternos de Paradise. ¿Quién juega a béisbol? ¿A quién le gusta este deporte? ¿Quién es ese Pokémon? Fácil, por lo que hemos visto en las anteriores temporadas, a Seki. Entonces, ¿se está conspirando contra Seki para obtener su titán? O peor aún, la segunda posibilidad. ¿Es Seki parte de esta conspiración y se ha contactado con su hermano en el hospital y se ha aliado con él? Por supuesto, es tan simple. No es cierto, es innecesariamente complicado. Ambas teorías son igual de válidas, o podría simplemente ser algo casual, algo sin importancia. No obstante, recordemos que en esta serie, nada se da por gusto. ¡Ay, sí, cómo no! Por otro lado, Eren se encuentra con su abuelo, quien en un principio parece ser médico del lugar. Él ha descubierto lo que Eren hace, que finge su enfermedad y que utiliza a Falco para que entregue su correspondencia. ¡Qué vergüenza! Situación peligrosa para su familia. Ha caído en desgracia porque uno de sus parientes, el tío de Falco y de Cole, fue uno de los soldados que contribuyó a este grupo de restauradores, aquel al que cura Grish en la temporada número 3, y fue descubierto y enviado a la isla Paradise. Recordemos que en realidad jamás fue convertido en titán, sino que fue lanzado para diversión de aquel hombre marnellano que había matado a la hermana de Grish. Entonces, esto le ha permitido de alguna manera a la familia de Falco y Cole tener la necesidad de nuevamente tener el favor de Marley. Por ello ellos han postulado, por ello Cole ha ganado al titán bestia. En ese sentido, el abuelo de Eren me dice que si él sigue exponiendo a Falco, este podría tener serios problemas. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia!
familia. Ellos podrían tener serios enfrentamientos o podrían ser simplemente enviados a la isla Paradise en forma de titanes normales. Aquí Eren, que tiene los recuerdos de su padre, recordemos que en la última temporada, la temporada 3, Eren ya es otro, es distinto. Él ya sabe muy bien cuál es el origen de sus habilidades y quizá carga con la culpa de haber devorado a su padre para poder obtener el favor de estos titanes, el fundador y el titán de pelea. Pero le pregunta a su abuelo sobre la culpa. Y esto hace que el padre de Grisha tenga una terrible crisis que confirma que él no es médico del lugar, sino es un paciente. Un paciente que parece lúcido por enormes momentos o periodos de tiempo, pero que experimenta severos cuadros de inesperada enajenación. ¡Para todos sus golpeteos! Paralelo a esto, vemos la llegada de la familia Taibar, que resultó ser mormona. Willy quería ir a hablar con Magad y quería ver si podía contar con su apoyo. Porque si bien Magad se ve de alguna forma hosco, como los demás marleyanos con los eldianos, no es en lo absoluto ningún tonto. Y sabe muy bien que la familia Taibar no solo es esencial para abogar por Marley, sino también que en la política tiene una gran injerencia. Por ello le pregunta a Willy sin rodeos, ¿quién está a cargo? ¿Quién dirige las decisiones de Marley? Y Willy lo admite. Quienes están a cargo de Marley, quienes han tomado las decisiones políticas, han sido los Taibar, que parecen distantes y neutrales en apariencia, pero son los que han llevado a cabo las riendas de esta sociedad. Pero, ¿por qué atacar a su propia gente? La familia Taibar es una familia compuesta de eldianos, por ello tienen el poder del titán martillo. ¿Por qué exiliar a los eldianos como ellos mientras fingían neutralidad y ajenidad? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Del mismo modo, Taibar deja claro que las libertades se las proporcionaron a Marley en lo que se refiere al poderío militar. ¿Qué significa esto? Que el aprovechamiento militar de los titanes, que el ir a la guerra, ya es, de alguna manera, 100% responsabilidad de los marleyanos, que utilizaron este poder o poderes titánicos a su conveniencia. La verdad, las cosas como son. Pero si todo fue una pretensión, ¿qué busca ahora la familia Taibar? ¿Cuáles son las declaraciones que el jefe de la familia, Willy, va a brindar? Del mismo modo, queda claro entonces que este guerrero marleyano, Eros, que destruyó a este demonio, es un guerrero inventado. Es una invención que se da por algo, para la construcción de un mito de Marley sobre la necesidad de derrotar a los eldianos. ¿Pero por qué inventar una historia en contra de su gente y alimentar este mito? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Otro dato sumamente importante. Taibar le confirma que el titán martillo se encuentra presente y que él es el que está a cargo de la familia. Más adelante presenciamos una breve crisis que Willy sufre por el poder delegado. Pero no sabemos si es por el poder del titán martillo y los recuerdos que se heredan o es el poder de ser cabeza de la familia Taibar y las decisiones que constantemente debe tomar. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Recordemos que por más que Uri Reis fue el heredero del titán fundador, era su hermano Rod, padre de historia, quien tomaba las decisiones más importantes. Posterior a esto, el poder se delegó a la hija de Rod, Frida, y sin embargo Rod siguió siendo el jefe de la familia Reis, gobernando entre las sombras. Así que por más que las declaraciones de Willy formen una fuerte sospecha de que él es el titán martillo, esto no es algo decisivo. No podemos llegar a esta conclusión de forma tan temprana. Llegó el momento más aclamado por todos los fanáticos, a pedido de tantos perversitos. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molesta. Mapa animó por fin a Pic en 4. Ahora, si esto aporta o quita algo a la trama, no lo sé. Pero ensalza, obviamente, el espíritu pajero de muchos fanáticos, fanáticas y fanáticas. ¡Soy un perversito! Ver una pobre muchacha a cuatro patas con el rostro de un insomnio crónica o una junkie en pleno viaje, siempre alegra el corazón. ¿Por qué lo dice tan brusco? Mapa está ahí para complacerte, para hacer todos tus sueños realidad. Y, no sé si es inferencia mía, pero en breve momento, Pic parece romper la cuarta pared y ver directo a nuestra alma de perversitos. Que Falco gane molesta terriblemente a Gaby, y es tanta su insistencia, el reclamo del por qué él la sabotea en las últimas semanas de selección, para que sea la próxima portadora del titán acorazado, que se termina confesando la verdad. ¡Ay! ¡Mi
gran secreto. Que lo hace por ella. Y vemos que no solo lo hace por ella en el sentido de querer protegerla o evitarle el mismo destino que Reiner, sino también por el afecto que por ella siente. Aquel primer amor de la adolescencia que impulsa con aún mayor fuerza a hacer todo lo que Falco hace para poder defenderla. Ahora, no sabemos si este amor, si este afecto es o no correspondido. Lo que sí sabemos es que es una verdad a voces, dado que solo Gaby se sorprende por lo que Falco dice y solo ella no entiende sus palabras. Por otro lado, descubrimos que el entrenamiento de guerrero sirve también para ser un excelente mesero. Hasta que Udo, sin querer, mancha el kimono de una representante de la familia Hisul de Asia, quien le sabe el trasero y el cuello culpándose de tal acto. ¡Sustos que dan gusto! Vemos que esta reunión reúne amigos y enemigos, sobre todo estos últimos. ¡Los odio a todos! Y el discurso de Willy Tybar, quien al parecer ama dar discursos como Armin. Te fuiste un poco por la borda, amigo. ¿Qué? Sé que te gusta dar discursos y demás, pero no todo es blanco y negro. Pone paños fríos antes de que las cosas desemboquen en mal puerto, gracias a las palabritas nada jocosas de un mal comediante. Al día siguiente la feria inicia, y los chicos se preparan para un trópico de comilonas auspiciada por la billetera de Reiner, que es lo único que hasta ahora la ha podido matar. Esta escena, a diferencia de el manga, cuenta con la participación de Pig y Porco, que aprovechando el bug tragan también gratis, que es vergonzado el Puerco porque habla mal de Reiner todo el tiempo y lo repite hasta dos veces. Esta escena termina con una Gaby en éxtasis, más llena que emperador romano, y llevada a rastras por su primo, mientras que afirma que últimamente solo pasan cosas nuevas, que nunca había experimentado. Reiner afirma quedamente que sí, y ese es un terrible sortilegio, probablemente, dicho con las inocentes palabras de una postulante semi-inconsciente, luego de un episodio maníaco de ingesta compulsiva. Y por último, las escenas post-créditos marcan el principio de una tragedia anunciada, el encuentro de Eren y Rey, pero esta vez en las tierras de este último, gracias al inocente, pero admitámoslo, un poco imbécil complicidad de Falco. ¡Sorpresa! Nos enseña dos cosas. En primer lugar, jamás, pero jamás sigas a ningún niño que misteriosamente te lleve a alguna parte que no te ha dicho, que no te ha comentado. Y dos, si vas a emboscar un enemigo, escoge un sótano para que no pueda escaparse y mucho menos transformarse en titán. Que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Ahora, ¿qué nos va a traer este encuentro? ¿Qué planea Eren al realizar esta reunión en un sótano? ¿Se dará cuenta Falco de la estupidez que hizo? ¿Cómo reaccionarán los guerreros al saber esto? Al saber que Eren y compañía están en Marley. Todo esto y más lo veremos en el siguiente capítulo de Shingeki no Kyojin. Sin embargo, cabe anunciar que lo que se avecina, de acuerdo al avance visto, no es bueno en lo absoluto. Bueno, sí es bueno para los eldianos de Paradise, pero al menos no para los marleyanos y más aún para los eldianos en Marley, porque ya hemos visto que solo hacen lo que hacen para mantener a salvo a quienes aman. Por último, el avance nos muestra a Falco llorando, posiblemente por la desilusión que va a descubrir, y el discurso de Willy Tybar, para disuadir a los marleyanos y eldianos sobre la necesidad de una nueva guerra, esta vez sobre la invasión a Paradise, con ayuda, claro está, de los demás países aliados, países en los que he estado en conflicto desde hace 4 años. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo, que se estrena el 10 de enero, así que esperar y esperar con muchas ansias. Si te gustó este video, compártelo, dale click a la campanita, dale me gusta, recomiéndaselo a tus amigos, amigas y amigos. No olvides que subimos videos cada semana. Hasta la próxima. Find someone new, baby, but you know I never will. No, so I choke.